¿Qué hora es? Son las 11 y 11, bravo. 11 y 11, la precisión en el abordaje. Deme un segundito, que con el perro no. Ay, me falta educar al perro porque me dice que lo saque. Deme un minuto. Quieto, Tony. ¡Oh, my God! ¿Usted qué está haciendo ahí? Mira, este otro sacándome la basura. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, señor! Un momento, que Tony me hizo un desorden. Miren lo que Tony acabó de hacer, miren. Este se llama Tony. ¡Oh, my God, Tony! Esto es todo un reto. Hola. Oh my God. Pero miren a Tony cómo me volvió. Ay, Señor Jesús. Estoy hablando del agradecimiento. ¿Cómo les parece? Hola, buenos días, Adriana. Bueno. Para eso, que cuando uno va a hablar de... Ay, no, pero es que parezco... Este pelo me subió demasiado. Bueno, ¿cómo estás? Hola, Álvaro, ¿cómo estás? Bueno, hoy tengo un tema que a propósito ayer, en el estado en que estaba, una de las cosas que más me ayudó a cambiar, digamos, como ese nivel de energía que tenía tan denso, de tristeza, de angustia. Una técnica es la técnica de... Hola, ¿cómo estás? Es la técnica de
del agradecimiento. Y precisamente en este momento el perro me sacó la basura y me volvió esto, nada, o sea, como que cuando uno va a hablar de algo, entonces le dicen, ok, practíquelo en su vida, porque ser maestro no es ser maestro de nadie, es ser maestro en mi vida y actuar de acuerdo a los principios que digo. Entonces es como que se pone, oiga, pues a Tony ahí, ¿qué pasó? Como que te ponen pruebas, diría yo, y la verdad que siempre es complicado. Bueno, vamos a trabajar en lo que es la gratitud. Una de las cosas que yo he estado evaluando de cómo mejorar, digamos, mi vida aquí en esta tierra, para que todo sea posible, para que yo pueda inventar mi futuro y alejarme de la realidad, pero sin dolor, sino que siendo consciente, teniendo como ese sentido de, ok, esta es la realidad, yo puedo inventar un futuro, puedo crear otro futuro, pero esta realidad que tengo es lo que yo he creado en el pasado porque fui inconsciente, porque yo no me di cuenta de que yo tenía ciertos pensamientos, que tenía ciertas creencias, que tenía ciertos patrones que crearon este mundo que tengo en este momento, esta realidad que tengo en este momento. No es fácil porque la verdad es reinventarnos, es reeducarnos y la palabra recordar es como reinventarme, es hacer de nuevo, es crear una María Imelda nueva, pero sin pelear con la que hay. Y usted sabe eso cuánto cuesta, usted sabe cuántos años, no importa, digamos, los años. Yo tengo 50, vos puedes tener 20, no sé, Martín Hernández cuántos tiene, Ruth cuántos tiene, pero llevas 40 años de tu vida, llevas 20 años de tu vida, llevas 30 años de tu vida pensando y actuando de la misma manera. ¿Vos crees que es fácil cambiar? ¿Vos crees que es fácil decir, sí, todo es posible, inventa tu futuro? Mira, se traquean los dedos y así es. Eso no es así. Ahora, yo estoy escribiendo el libro Todo es posible, inventa tu futuro, porque, porque estos tres cerebros hay que entrenarlos. O sea, es que este pelo, yo no sé por qué me quedó así. Voy a empezar a ser agradecida con mi pelo. Ay, tan lindo mi pelo. Qué belleza de pelo. Qué hermosura de mujer la que hay aquí al frente. Ok. Entonces, entrenar esos tres cerebros viviendo una realidad que creamos en el pasado, porque el futuro se crea en el pasado. Hoy yo estoy creando mi futuro y cuando este video se termine ya va a ser el pasado. Entonces el futuro no es mañana, pero para eso tengo que empezar a ser agradecida con la presente, con el presente que tengo en este momento. Y lastimosamente a mí se me olvida, porque si no se me olvidara, pues en este momento no lloraría, no tendría tristezas y no renegaría por lo que pasa. Entonces, ayer, todo el cuento es porque ayer me llegó una noticia que se murió una persona que yo le hacía coach de cáncer. Y una de las cosas que yo me di cuenta es, ¿sabes qué? Yo no hago milagros, ¿sabes qué? Yo no hago que la gente no se muera, yo no tengo la varita mágica para decir, es que este no se va a morir y yo le voy a hacer el coach y lo voy a aliviar. No, porque cada alma tiene un proceso que eligió vivir aquí en esta tierra. Entonces, es respetar. Ahora, sí puedo ayudar a que las personas, mientras estén aquí en la tierra, vivamos mejor y vivamos agradecidos. Entonces, el tema de hoy es precisamente cómo logro salirme de esta realidad, crear una nueva, pero aprendiendo a agradecer lo que en este momento tengo. Y precisamente yo pienso que
cada persona del universo o cada persona que está aquí, Martín Hernández, Ruth, Edilber Valenzuela, cada persona que está aquí, tenemos una misión, tenemos un propósito en la vida, en esta tierra, y cada uno te da lo que necesitas en el momento indicado. Entonces yo hoy quiero agradecerle a todas las personas que estuvieron ayer conmigo, que me vieron llorar, que yo después vi el video y yo decía wow, y yo también mirándome lloré, porque de verdad que esta realidad duele, y duele mucho, a veces no sabemos qué hacer, a veces estamos muy desesperados, pero precisamente personas como Cristina Díaz ayer, como Lupita, muchas personas que estuvieron conmigo ayer dándome ánimo, animando mi alma, animando y dándome, digamos, perlas. Entonces hoy quiero darte una, todo lo que yo aprendo, yo lo quiero compartir, porque si yo me he sentido en el infierno de mis contradicciones, si yo me he sentido en el infierno, porque estar aquí en esta tierra con depresión, con tristeza, con dolor, con angustia, con envidia, con celos, con resentimiento, con culpa, con todos los sentimientos negativos, ¿sabe qué? Eso es estar en el infierno. Aquí no hay otro infierno. ¿Qué más infierno que este? ¿Qué más infierno que vivir aquí con esos sentimientos? Entonces este es el infierno, pero yo también puedo subir mi nivel de vibración, también puedo subir la frecuencia y subir un poco mi estado de ánimo. Y para eso están los libros. Entonces, yo ayer pensaba, oh, ya entiendo, ¿para qué yo hago esto? Porque si yo estoy sintiendo esta angustia y este dolor, yo lo que quiero es darte esperanza y decirte, ¿sabe qué? No es tan horrible, espera y verá, vamos a buscar formas, vamos a buscar métodos, y uno de los métodos es ser agradecido. Yo te pregunto, ¿eres agradecido con lo que tienes? Mira, me acabo de hacer, Tony, un... Este, es más, voy a mostrar el desorden. Mire lo que acabo de hacer, Tony, vea. Míreme el piso, lleno de basura. Mire esto, mira. Tony me sacó la basura, miren esto. Ese Tony me sacó la basura y véalo allá donde se metió. ¿Sí ve? Y ya sabe que hizo un daño, ¿cierto? Sí, Tony, hiciste un daño. Mira lo que hiciste, mira cómo me tenés la casa, ve. Mira, ¿sí ves? Ok. Tony me ayudó a hacer el video. Tony es muy lindo conmigo. Tony es divino. Ok. Pregunto, ¿qué hacer con Tony? Pregunto, ¿qué hacer con Tony? Si me pueden ayudar, si me pueden escribir, vamos a hacer que, vamos a aplicar lo que tanto estoy hablando de ser agradecido. ¿Qué es ser agradecido? ¿Qué es agradecer? ¿Qué es agradar? ¿Qué es? No sé si tienen, si me pueden decir, si me pueden escribir, porque me encantaría trabajar la palabra agradecer. ¿Quién es el primero? Ay, no. Empezando porque no me contestan, entonces tengo que decir gracias porque no me contestan. Ok. ¿Qué es agradecer? Agradecer es sentir esa gratitud. Y gracias. Gracias por lo que me estás dando, y la palabra es acción con lo que me está sucediendo en el momento. Es tener un sentimiento de gratitud para poder elevar mi nivel de vibración. Eso es agradecer, es dar gracias, es sentir eso dentro de mi ser, que es gratitud. Entonces, cuando yo empiezo a decir, bueno, listo, ¿yo cómo empiezo a agradecer? Resulta que para eso hay personas que escriben libros. Y yo, ah, ok. O sea, esta persona
cuando escribió este libro, ella se llama Cristina, Cristina, ay, ¿qué se me hizo esto? Oh, my God. Ok. Cristina Díaz Lovera. Y inmediatamente que ella me vio tan triste, ella me dijo, ¿sabes qué, Marimelda? Te voy a mandar un libro que yo escribí que se llama Escuelas de Gratitud. La pieza clave para una vida plena por Cristina Díaz Lovera. Entonces, una de las cosas es, si te dan una perla, las perlas son libros, los libros son perlas. Y cuando una persona escribe un libro es porque tiene un mensaje para ti, tiene un mensaje para ayudarnos a salir de la depresión, de la tristeza, del dolor, de la rabia y de todo el desagradecimiento que sentimos. Entonces, inmediatamente yo lo compré y lo leí todo. Ya lo leí todo, miren, todo lo leí. O sea, todo está leído, ¿sí? Y empecé a encontrar de verdad muchas perlas. Se los recomiendo que lo lean. Sin embargo, hoy quiero compartirles lo que yo aprendí porque me gusta compartir lo que yo aprendo. La vida es siempre mejor cuando te sientes bendecido, no importa qué tan difíciles parezcan las cosas. Ok. Es sentirme bendecido. Ese es el mensaje, es el sentimiento. Fíjense que no es la palabra decir, sino que es la palabra sentir. Yo me siento agradecido. Y la palabra sentir es activar toda la percepción de tus sentidos. Entonces, yo me siento agradecida. Ahora, la pregunta es, yo en este momento vuelvo y aplico en mi vida lo que estoy hablando. El Tony, el perro, sacó la basura, me volvió nada a la casa y la realidad es que la casa está horrible. Se me acabó el tiempo. Pero, ¿qué tengo que hacer? Yo, para cambiar el sentimiento que me acabo de dar de rabia con Tony, él me mira así como, Tony, sacó la basura, estoy enojada, entonces tengo rabia. Ay, ya se me acabó el tiempo. Oh, my God. Ok, ya voy. Entonces, estoy enojada, estoy molesta porque Tony me hizo un daño. Entonces, ahí yo ya tengo una densidad baja porque estoy furiosa, tengo rabia. Pero voy a cambiar la frecuencia porque cambiando el beneficio. Entonces, empiezo a mirar cuál es el beneficio de tener el perro, cuál es el beneficio de tener compañía, cuál es el beneficio de que Tony me está haciendo compañía. Y inmediatamente cambio la frecuencia. Son dos frecuencias, una que es densa, que es la rabia, que es el enojo, y otra que es el sentir agradecimiento y ver las cosas buenas que tiene la vida. Esto, les recomiendo el libro, se llama Perlas, no, perdón, el libro, el cover. Escuela de la Gratitud, está escrito por Cristina Díaz, se los recomiendo. Y esas son las perlas que nos dan todos los días el estar buscando y el estar realmente cómo mejorar mi estadía en esta tierra que es pasajera. Somos pasajeros, somos viajeros, nosotros no nos vamos a quedar aquí con nada, nosotros solamente venimos de paso, y en este momento y en este paso solamente quiero aprender a vivir en un estado de armonía, de tranquilidad y de felicidad. Con los problemas sí, pero podemos cambiarlos y podemos darle la vuelta y decir, ¿sabes qué? Te voy a entrenar. Listo, bueno, los dejo, compartan el video, mañana nos vemos trabajemos mucho la gratitud. La verdad que les agradezco mucho a todos los que me han mandado mensajes, a todos los que han hecho parte de mi vida, porque cuando eres agradecido, el universo te devuelve y te devuelve muchísimo, porque ¿cómo te va a dar Dios si no agradeces lo que tienes? ¿Qué más te va a dar? Si eres un desagradecido por naturaleza. Bueno, te dejo y nos vemos en el próximo video. Nos vemos mañana a las 11:11. Chao.